¿Qué tal, amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo hacer una campaña de reproducción de video en Facebook? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacer una campaña de reproducción de video, en esta ocasión en Facebook. Próximos tutoriales también vamos a hablar de reproducción de video en Instagram. Pero antes de ello, te quiero avisar que al final, bien al final de este video, vamos a ir con dos regalos. Así que te invito a que lo veas en forma completa. También quiero aclararte que en el video anterior, este que ves acá arriba, hice una introducción en lo que es la plataforma de Facebook Ads, donde se pueden hacer campañas publicitarias tanto en Facebook como en Instagram, y sobre todo mencioné algunos aspectos a tener en cuenta. Muy bien, dicho esto, vamos a estructurar un poquito el video. Te voy a explicar cómo vamos a ver este esquema publicitario y luego sí ya nos ponemos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de qué tipos de video conviene promocionar y sobre todo con qué efecto, porque muchos por ahí promocionan videos pero no tienen una estrategia detrás de ello. Entonces vamos a hablar un poquito de la estrategia del video y luego sí ya nos vamos a crear una campaña, o sobre todo mostrar una campaña que ya realicé de reproducción de video y la importancia del análisis de ello. Una cuestión a considerar en las campañas de video es esto de la estrategia, que vamos a preguntarnos para qué queremos promocionar ese video o de qué nos sirve que ese video tenga muchas reproducciones. Y justamente hay que aprovechar eso de la reproducción de video para de alguna manera segmentar en forma natural al visitante, aquella persona que estuvo viendo el video, para luego utilizar esa acción de vista del video en un porcentaje, supongamos 50% o más del video. Luego se puede a esa gente que vio X cantidad de video mostrarle otros anuncios ya más definido para ese nicho. En el caso que les voy a mostrar, un caso de estudio, es relacionado a las mascotas. De hecho, van a ver una publicación original de un video en el cual se habla de tips para educar los perritos, los cachorritos. Y obviamente las personas que ven este video un 50% o más es porque claramente tienen un interés en los cachorros o porque están por tener dentro de poco un perrito. Luego de esto vamos a crear la campaña publicitaria y van a ver un secreto muy importante a la hora de analizar las métricas que vienen de esta reproducción de video. Ok, en este caso están viendo una fanpage que en su momento la estuve trabajando más que nada para enseñar un poco de lo que es publicidad en Facebook y un poco de marketing de afiliados. Y están viendo acá un video en el cual doy 7 tips para educar los cachorros, como están viendo. Y fíjense que es un video súper sencillo, ni siquiera tiene voz en off, simplemente es así, escrito. Pero, como les digo, la importancia de este video es que las personas que lo vieron denotan un interés en los perritos, en los cachorros. Y eso nos va a servir para luego hacer otra campaña publicitaria y mostrarle una oferta o un contenido mucho más específico para esas personas, porque ya de alguna manera se segmentaron ellos solos al ver alto grado de avance del video. Fíjense, como les decía, el video nada complicado. Lo único importante es esa barra naranja que están viendo ahí abajo. Eso implica que la gente sabe cuánto falta para que termine el video. Y también, obviamente, si el video no tiene escrito así como están viendo en este momento, es importante que pongan una voz en off y subtítulos. Muy bien, una vez subido el video, no voy a entrar en ese detalle, nos vamos a ir a la plataforma publicitaria de Facebook. Y acá, bueno, que están viendo dos campañas que yo hice sobre ese post de video, quiero que vean algo acá abajo importantísimo: la cantidad de me gusta que han tenido, los comentarios y los compartidos. Eso genera muy buen feedback, vamos a llamarlo de esta manera, respecto del algoritmo de Facebook o de Instagram, porque denota de que evidentemente la publicación, en este caso el video, le ha gustado a la gente y por eso tuvo tanto movimiento. Pero si se ponen a fijar, no fue una campaña de interacción, sino que fueron campañas de video. Lo voy a mostrar acá para que vean, ya nos ponemos a trabajar. Fíjense, el objetivo de la campaña fue reproducciones de video, ¿eh? Sin embargo, eso incentivó a que la gente, como les digo, le dé me gusta, haga comentario y lo comparta, sobre todo que eso genera tráfico orgánico. Estando en Facebook Ads, eso también les recomiendo, una cuestión que siempre lo digo, no hagan campañas publicitarias desde este botoncito de promocionar publicación. Te van a venir acá a lo que es business.facebook.com en el Ads Manager, ¿sí? Le dejo la URL acá para que la vean. Y ahí es donde se crean las campañas. Con este botón verde, ¿sí?, van a tocar aquí, van a elegir en este caso campaña de reproducción de video, muy bien, y nos dice que podemos continuar. En este caso voy a mostrarle cómo es el proceso, no la voy a largar la campaña, pero sí cómo es el proceso para crear la campaña y luego ya analizamos una campaña que tuvo movimiento, ¿sí? Acá entonces, como les decía, van a elegir en el inicio campaña de reproducción de video. Acá la optimización del presupuesto, no me voy a meter en este tema, es un poquito más complejo de charlar. Simplemente lo van a dejar activado
para que optimice el presupuesto a la hora de las reproducciones de video. O sea, que destine el presupuesto a las personas más, que más probable se queden a ver ese video. Muy bien, una vez que le ponen optimización al presupuesto, le van a elegir cuánto es el presupuesto, por ejemplo, diario o total que quieren invertir en esta campaña. Vamos a decirle que la campaña va a llevar un presupuesto total de $10 y que quiero que la puja de la campaña, o sea, que me dice cómo vamos a competir con los otros anunciantes, en este caso vamos a poner menor costo. ¿Sí? Continuamos. Acá en la sección del medio, que están viendo que es la sección del conjunto de anuncios, van a definir, por ejemplo, fecha de inicio y finalización, si es que quieren. Muy bien. Y también viene la parte de creación del público. Esto es muy importante porque ustedes acá donde van a decir en qué países, la edad, ¿sí?, los intereses. Esto es, por ejemplo, que le interesan las mascotas, que le interesa alguna marca de alimento de mascota, que eso claramente a la persona que le interesa una marca específica es porque o tiene perritos o está por tener, y eso es un interés bastante certero a la hora de apuntar a ese público. Y no me quiero olvidar de esta cuestión muy importante. Acá en ubicaciones le van a poner manual. Recordemos que vamos a hacer campaña de reproducción de video en Facebook, no en Instagram. Van a destilar lo que es Instagram, Messenger, el audience, y simplemente van a dejar esto que dice sección de noticias de Facebook. Una cuestión importante es que si quieren solamente en computadora o celular, o en ambos, en este caso lo dejo, no hay problema, y le vamos a destilar todos los ítems restantes. Vamos a dejar solamente sección de noticias de Facebook. Muy bien, en este caso le bajé un poquito la fecha de finalización porque pusimos un presupuesto bajo, solamente $10, para que no me marque como un error que el presupuesto es demasiado bajo como para hacer cuando el periodo es muy extendido. Como les digo, vayan testeando entre lo que es presupuesto y la fecha de finalización, ahí se van a dar cuenta cuál es el presupuesto que Facebook le dice, le sugiere que es el mínimo. No voy a entrar en detalle en la segmentación, simplemente les aclaro, esto lo van a ver en el primer video, pero en el caso de que ustedes quieran elegir país, hacen clic acá en editar y van eligiendo los países. La edad van a regularlo acá, la edad que quieren apuntarle a ese público segmento. Y también el tema de los intereses. Ahora, les doy un tip súper importante. Vamos a hacer un paréntesis en el video. Tal vez no es tan necesario poner intereses como segmentación, o sea, segmentar basado en intereses, porque el mismo video va a cumplir esa función. El hecho de que le muestre el video a una persona que no tiene mascota, directamente la persona no se va a quedar a ver el video. Pero como nosotros le pusimos optimización del presupuesto, es probable que Facebook le muestre a la persona y vaya como recopilando personas que tienen los intereses similares y le muestre a ese grupo de personas y no a cualquiera. Entonces, esto queda a criterio y pueden testearlo. Pero les recomiendo como inicio directamente no poner segmentación o una segmentación bastante amplia, como por ejemplo, vamos a poner mascotas. Oye, y en ese caso, Facebook me está diciendo que el tamaño de público estimado con ese presupuesto que pusimos de $10 es entre 14 millones y 14.700.000 en Argentina y que están en esa franja de edad. Acá también otra recomendación, si van a testear en países, traten de que sean muy pocos países o de a uno, ¿sí? No mezclen muchísimos países, salvo que quieran hacer una campaña para todo el planeta de habla hispana. Bueno, ahí luego van a tener que analizar las métricas, cuáles fueron los países que generan mayor visualización. Pero si van a testear y con poco presupuesto, les recomiendo de a un país. Una vez que definimos el público, nos vamos a ir hasta el final en la sección de conjunto anuncio. Y fíjense que acá aparece algo muy importante, que es la optimización para la entrega de anuncio, y me dice el True Play. Es el True Play, básicamente nos va a cobrar Facebook cuando las personas vieron al menos 15 segundos el video o por completo. Y justamente en esta sección acá abajo, donde dice cuándo se te cobra, si es que le permite editar, esto no se lo permite a todos porque generalmente cuando son cuentas publicitarias nuevas no te lo permite, pero si ya le permite acá en cuándo se te cobra, les pueden elegir directamente que le cobre por impresión, o sea, por mostrar el anuncio, el video, o por True Play, que es lo que le expliqué recién, lo de la cantidad de tiempo de visualización, ¿sí? Y luego nos vamos al conjunto de anuncios, perdón, a la sección de los anuncios. Le vamos a elegir la fanpage. En este caso dijimos que íbamos a trabajar con la fanpage de mascota, que la tengo para enseñar. Y aquí viene lo de un dato muy importante. En este caso, ustedes pueden crear un anuncio, pero les recomiendo de que sea ya una publicación existente, para que ustedes también puedan administrar esto en forma rápida, no tengan que estar buscando ese anuncio. Pueden ir a ver a la fanpage cómo va generando la interacción de los me gusta, los comentarios, y pueden desde allí o responder los comentarios o invitar a que sigan a la fanpage. En fin, ustedes sabrán las acciones. Luego de poner usar publicación existente, le ponemos seleccionar publicación. Fíjense que acá tenemos el video
¿sí? El que dijimos, el de los tips, lo elegimos. Fíjense que nos levanta con todo el movimiento. Eso está muy interesante porque si usted hizo una publicación, la dejaron un par de días, ya tiene un par de me gusta, comentarios, eso genera muchísima prueba social. Te los recomiendo a la hora de hacer posts para que la gente diga, wow, si la gente está haciendo comentarios, está dando me gusta, por algo será, evidentemente hay gente que le está gustando este material. Muy bien, una vez elegido el video, el post del video, ya teníamos condiciones de enviar a publicar esta campaña publicitaria y esperar su aprobación. Pero antes de ello, vengo con un otro tips súper importante. ¿Qué vamos a hacer con la gente que ya vio el video? Bueno, como les decía al principio, hay que aprovechar ese público para luego hacer lo que sería el remarketing o retargeting de mostrarle otra publicación ya más específica con una oferta, como les dije, algún curso, algún ebook, en fin, ustedes sabrán lo que o el mismo servicio, por ejemplo, de una veterinaria. ¿De qué manera? Vamos a ir a la sección de los públicos que se pueden crear en Facebook. ¿Cómo llegan a él? Hacen clic en acá en las tres líneas, la hamburguesa que le dicen algunos, y bajan un poquito. Acá dice públicos y le lleva a esta sección como están viendo acá. Y van a crear un público personalizado que le van a decir que esté basado en qué cosa. En reproducciones de video, le ponen siguiente, le dicen qué tipo de interacción, personas que vieron qué porcentaje. Y acá viene una pregunta que me hace mucho. Yo les sugiero que hagan un público que vieron al menos el 50, o sea que deberíamos tildar 50, 75 y 95, ¿sí? Muy bien. Me dice elegir el video. Buscamos el video de los tips, lo seleccionamos, le ponemos confirmar. Y acá nos dice cuánto es la retención del público, o sea, cuándo vamos a guardar esto 365 días o menos. Muy bien, el nombre del público lo define usted, la descripción es opcional y directamente ponen crear público. Fíjense, yo ya lo hice este trabajo y de las campañas anteriores que yo corrí de visualizaciones, me dio entre 1.300 y 1.400 personas que cumplieron este requisito, como les dije, de al menos el 50, el 75 o el 95% del video. De esa manera yo ya tengo un público que luego puedo utilizar para hacer campañas de remarketing. Muy bien, volviendo un poquito y ya para cerrar el video, les recuerdo algo muy importante. Suscríbanse al canal, activen la campanita y si eventualmente no encuentran la campanita para activar, también les invito a que se sumen a mi canal de Telegram, donde voy notificando cada uno de los videos tutoriales y el nuevo contenido que voy subiendo a mi canal y las otras redes. Así que lo encuentran en la descripción y sobre todo en el primer comentario del canal de Telegram. Habiendo terminado ya la creación de la campaña, como les dije, no lo voy a poner a publicar porque ya la hice esta campaña, les muestro un poquito para ir cerrando las métricas. Hice dos campañas para testear un poquito esto de la visualización de video y fíjense una cuestión muy importante. Por ejemplo, en la primera campaña que hice, invertí $10,85 y fíjense estos números. Se mostró el anuncio 22.496 veces, de los cuales fueron 15.768 personas. O sea, casi dos veces por persona se mostró el video, el anuncio, ¿sí? Pero estos números son los que interesan. Fíjense, el costo por 1.000 personas alcanzadas no llega a $1, ¿sí? 69 centavos de dólar fue la primera campaña. Esta estuve testeando otros países, por eso tiene un costo superior. Y luego, ya para ir terminando, recuerden que en una próxima instancia vamos a hacer un tutorial para hacer campañas de video en Instagram. Es muy similar, pero hay un par de detalles a tener en cuenta. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. Venimos con los regalos. Por ello le quiero comentar que el primer regalo es la posibilidad de acceder a una herramienta para crear micropáginas, como por ejemplo para poner en su perfil de Instagram algo que quede muy bien armado y mostrar varias cuestiones de su negocio o de su perfil, así como están viendo en pantalla. Y también quiero invitarlos a que accedan a un ebook en donde hablo de 77 ideas de productos digitales para vender. Acá en época de crisis, como la pasamos con el tema de la pandemia, que de esta manera van a poder generar recursos vendiendo productos y sobre todo digitales por internet. Les agradezco su tiempo y obviamente les sugiero que vean los videos que a continuación YouTube les va a mostrar y si no lo están viendo en pantalla, también lo pueden encontrar en el primer comentario. Muchas gracias y hasta luego.